qué material maravilloso que tenemos hoy para investigar, ¿eh? El mundo del aceite. Bueno, tenemos de Italia, de Mendoza, de España y acá de países más remotos, como el aceite de sésamo. Acá tenemos un extra virgen de oliva. Esta es una variedad coratina, 100% es de la Puglia. Lo interesante es cómo se prueban los aceites, sí, ¿no? Primero, en vasos de color, para que no te confunda que el color del aceite, que puede ser más brillante, más dorado, más verde, el degustador... No es una característica el color. El color, eso... exactamente. Piensa que las etiquetas siempre se hace alusión, sí, si es más pero dorado, viste que para proteger los aceites, y sobre todo los de oliva, tienen que ser... Lo ideal es que sean frascos verdes, para que el calor y la luz no los confunda. La otra es tomar el vaso, calentar el aceite, taparlo para luego tomar el aroma, y después viene la prueba. La coratina tiene una característica así de fuerza. Sí. La otra cosa es que los aceites hay que tomarlos dentro del año de cosecha. Y la nota, este amargo tiene como el gusto al alcaucil, ¿no? El aroma al alcaucil, a tonos vegetales. ¿Vamos a otro? Este viene de Maipú. Con este voy a cocinar. La zona, la región, el clima, el suelo, es lo que también le da características a los aceites, ¿no? Sí. Voy a comer un pedacito de manzana. Arauco y picual. Sí. El arauco es esa aceituna que prácticamente, de tanto tiempo de estar cultivada en Argentina, prácticamente tomó características propias. ¿Cómo pasó con el Malbec o el Torrontés? Bueno, mirá el aroma a tomate, esto también, ¿eh? Un aroma a tomate maduro, impresionante. Y a hierbas. ¿A hierbas? Sí. Vos vas a cocinar con, entonces, con este mendocino. ¿Y vos qué vas a usar? Yo voy a hacer una torta de manzanas, voy a usar el aceite de canola. Es aceite canadiense. Mucho para hablar, ¿no? Sí, y que es uno de esos aceites también tan sanos por su contenido en omegas y demás. Y después voy a hacer una emulsión de manzanas con un aceite de oliva. ¿Vamos a cocinar? Vamos a cocinar. Llévate. Mirá lo que está sucediendo aquí. Qué raro. Toda la proteína suelta del pescado en esta confitura de un abadejo, porque voy a preparar una brandad en lugar de con un bacalao salado, con un pescado fresco para que sea más ligero, más liviano, con unos grisines al aceite de oliva. Yo hoy uso todo aceite de oliva. ¿Cómo hice este proceso de confitado? Sabés que la brandad de morir es mi plato favorito cuando voy a Lip. A París. ¿Cómo lo hiciste vos? ¿Cómo lo hice? Puse a temperar aceite de oliva que perfumé con hojas de laurel, granos de pimienta y 3 dientes de ajo. También puse sal. Corté el pescado revisando bien que no tenga espinas y que no tenga piel en trozos y lo sumergí en el aceite de oliva a una temperatura más o menos de 70 grados, 60 grados, que no hierva el aceite, y así por 25-30 minutos se apaga el fuego, se deja reposar y está listo este, esta confitura, este confit de abadejo. ¿Te gustó? Me gustó mucho. Mira qué aroma. Es increíble. Lo voy a dejar acá tibio y lo único que voy a hacer es poner crema de leche. Sí, aparecen todas esas burbujas blancas, que no se asusten, que es proteína. Es la proteína del pescado que es sale sano, justamente. Totalmente. Por eso sale. Como cuando se hace el pilpil, ¿no? Que esa proteína es la que va ligando un poco la salsa. Le va a dar... Bueno, te dejo cocinar. Primero voy a arrancar con la masa de los grisines. Entonces, en este caso, el aceite de oliva van a ser 50 centímetros cúbicos. Harina, 4 ceros, 500 gramos. Va a llevar 10 gramos de sal y 10 gramos de azúcar, porque el azúcar va a ayudar a la levadura a actuar. Necesito agua, es ideal medirla, son 250 centímetros cúbicos. Bajo la máquina y comienzo a amasar, agregando este oro verde, el aceite de oliva, y el agua. De a poco
y voy a procesar hasta tomar la masa. Ya estamos. Se formó el bollo. Es una masa bien hidratada, súper tierna. Esto lo tengo que dejar descansar hasta que doble el volumen. ¿Cómo se relaja? Hay que hacer bien un rollo, haciéndolo girar por la mesada. Y necesito cubrir una tabla, una madera donde va a reposar con aceite. Esto va a evitar que la masa se pegue, que eleve tranquilamente, y nuevamente lo voy a proteger con aceite de oliva y así lo dejo reposar tapado con una lámina de papel film. Entonces, vamos también con aceite de oliva a aceitar las placas. Ideal. El filo. El filo con un poquito de aceite. Cortamos. ¿Por qué hice adrede esta forma alargada? Porque después esta masa relaja así. ¿Está? ¿Tiene que llegar a los 60 centímetros? No sé, no, más o menos. Ahí está. Ping, apretamos un poquito ahí. Yo me corto unos cuantos, sí, y vos me ayudas. Cortas de ese lado. Cocino y me ayudas a reordenar. Perfecto. Necesitamos para preparar la brandad una muy buena licuadora o procesadora de alimentos, y entonces voy a retirar el pescado. La brandad es simplemente un pescado con un muy buen aceite de oliva, el perfume del ajo, que puede ser crudo. Yo en realidad lo que hice también es hornear ajos, cabezas de ajos envueltas en papel de aluminio para que el perfume sea mucho más delicado. También podría llegar a utilizar los dientitos de ajo quitándoles la piel. Y parte de este aceite de confitar el pescado también lo voy a usar. Tengo el pescado, tengo la crema que voy a agregar. ¿Y por qué voy a agregar la crema caliente? Porque si no, en la procesadora con el pescado caliente, lo que puede suceder es que se corte la crema. Estando caliente, no se va a cortar. Vamos entonces con el pescado. La crema de los dientes de ajo asados en el horno, aproximadamente 35-40 minutos, sin nada, sin sal, sin aceite, solo. Vamos a agregar sal, pimienta, y voy a usar para montar esta brandad un aceite de oliva nuevo, de la nueva cosecha, que yo sé que está muy natural. Pimienta, parte del aceite de cocción, unas gotas de jugo de limón, un poco de la crema,
más o menos una media taza. Esta media tacita del aceite tibio. Y comienzo a procesar y a agregar aceite de oliva hasta que se forme una especie de mayonesa. Voy a usar un pimentón ahumado picante que ha venido en uno de mis viajes, ahora sobre el final. Un poquito de perejil lleva esto, ¿eh? Así que insistimos en variar los aceites y usar los aceites más saludables. Ayudan a rejuvenecernos, a ponernos hermosos. Arrastra el colesterol malo y produce el colesterol saludable. Pimentón. Vamos a volver a rociar con aceite de oliva. Atraído por el aroma. Wow. Sí, ¿no? Gorditos más ricos, ¿verdad? ¿Te gustaron cómo quedaron? Te convido muy uno. Bien. Bueno, te invito a que vayas a cocinar. Te ayudo si me necesitas, yo mientras voy a limpiar. Buenísimos los grisines. Y ahora algo dulce para complementar esa rica brandada. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un kuchen de manzanas, es decir, una torta de manzanas o un budín de manzanas. La manzana es una fruta que siempre se ha utilizado para la preparación de la pastelería centroeuropea y es única porque tiene textura, se puede cocinar, podemos hacerlas en sorbet, podemos hacer una compota. Estas manzanas las vamos a colocar después en la masa. Y acá las vamos a poner como ingrediente para darles sabor a las manzanas que van adentro de la masa. Un producto que todo el mundo debe conocer y que muchas veces no lo debe usar en este sentido. ¿Y qué es? Ni más ni menos que el polvo que viene para hacer el flan. ¿Por qué utilizo esto? Es muy utilizado dentro de la pastelería centroeuropea. Acá tenemos, por un lado, un espesante, pero fundamentalmente azúcar, color, el sabor de la vainilla. Entonces, todo esto nos viene bien. Con 2 cucharadas de ese polvo de flan, las manzanas van a tener un sabor muy, muy especial. Podemos agregarle canela y podemos agregarle un poco de licor de manzana. Calvados, nos podemos tomar también. ¿Nos podemos tomar una copita? Una copita, por supuesto. Y entonces las manzanas van a estar plenas, plenas de aroma. Y vamos a la masa. Para la masa vamos a utilizar, por un lado, lo que sería la parte de la materia grasa va a estar dividida. Un poco de manteca o mantequilla y el resto en aceite de canola. ¿Qué cantidades estás usando de manteca y de aceite? En ese caso, canola. Acá estoy usando aceite de canola. 140 gramos de manteca o mantequilla y 140 de aceite. Y acá tengo 250 gramos de azúcar. Puedo usar el azúcar integral, un azúcar orgánico. El aceite de canola resulta a veces raro según ciertos países y es un aceite que deriva de la colza, que es una crucífera que tiene una semillita que es muy pequeña y que se utilizaba para hacer un aceite que servía solamente para hacer el combustible con el cual iluminaban sobre todo los barcos. ¿Y cómo se convierte en aceite comestible? ¿Cómo se convierte en aceite comestible? Por algún famoso bloqueo económico. ¿Qué hace? Que ese aceite tuviese que modificarse químicamente para ser comestible y no tener que importar. Y eso pasó en Canadá. Y el canola vino de Canadian
Oil Low Acid, es decir, un aceite canadiense de baja acidez. Y de ahí quedó canola. Y en los años 80 se modificó un poco la genética de la planta y ahora se llama canola a esa oleaginosa. Fíjate qué interesante, ¿no? La acidez en el aceite es lo que marca la calidad. En los aceites de oliva, cuando es extra virgen, simplemente cuando tiene menos del 0,07% de acidez. Te voy a pedir la canela molida, un poquito que está ahí. Yo perfumé con un poco de esencia de vainilla y ahora le vamos a poner una cucharadita de canela. ¿Ahí? Sí, ahí está bien. Y después vamos a integrar los huevos, 5 huevos, y después tenemos secos, harina, almidón de maíz y polvo leudante, como en cualquier budín. Tenemos 250 gramos de harina, 50 gramos de almidón de maíz y 20 de polvo leudante. Así que todo esto se va a integrar a la masa junto con 160 centímetros cúbicos de leche. Y acá del batidor generalmente pasamos a una espátula y tenemos esta masa que es bastante líquida para lo que son las masas de los budines, pero que sin embargo con el almidón, con la harina, realmente va a unir bien. La masa ya está lista, ¿ven? Los moldes están en la heladera. Ustedes clásicamente pueden tenerlos ya enmantecados. Estos rocíos realmente se han modernizado tanto que ahora reemplazan a la manteca perfectamente. Y en la base podemos colocar o semillas de girasol o almendras fileteadas. A mí me gustan mucho las semillas de zapallo verde, que van a combinar muy bien con este tipo de tortas. Entonces, podemos ponérselas también en el interior. A los chiquitos, a los moldes pequeños, no le voy a agregar. Al resto le voy a agregar a poder desmoldar. Y vamos a colocar una parte de la masa en la base y después todas estas manzanas. Entonces, acá completamos la torta. Y para estos, directamente, estos moldecitos son de una silicona. Entonces, ¿te pongo el horno a temperatura? Sí, 180 grados. Los moldecitos van a llevar unos 25 minutos de cocción y la torta seguramente unos 40. Y una vez que los tengamos, esos budincitos pequeños, los vamos a poder acompañar con una emulsión de manzanas y aceite de oliva. Para lo cual, en vez de utilizar las manzanas verdes, voy a utilizar estas manzanas más pintonas, que también podrían utilizar las manzanas golden. Entonces, lo que voy a colocar es apenas un poquitito de agua, los gajos de manzana, un poco de azúcar y un poquito de jugo de limón. Muy poco. Es difícil determinar un poco el tiempo. El tema es que no pierdan tanta humedad. Por eso, con un papelito vamos a hacerle una tapa como para una cocción así. ¿Necesitas un limón o tenés limón exprimido? Tengo acá exprimido. Te voy a poner muy poquito. Y sí, esto lo voy a dejar cocinando acá con un fuego más bajo y cuando estén cocidas las voy a pasar ya a una bandeja que pueda ir a la heladera y las voy a envolver en film. Entonces van a quedar como en una cámara como si los hubiese cocinado al vacío. Ay, un poco de relax. Mira. ¿El de París? Está como el mejor que el de París. ¿Qué rico? Por tradición. Brindemos. Brindemos. Entonces, vamos a ver el horno. Ya están, así que los vamos a retirar. Así los puedo dejar entibiar antes de desmoldar. Esto es ideal para el té. Vamos a espolvorearla con un poco de azúcar. También tenemos los mini
Voy a buscar las manzanas a la heladera para hacer la emulsión de manzanas con el aceite de oliva. Fíjense el film, cómo queda adherido a... porque se crea como ese vacío, las manzanas están totalmente transparentes. Entonces, vamos a recapturar todas esas manzanas y las voy a procesar con un poco de aceite de oliva. En este caso elegí un manzanilla, pero ustedes, de los que tengan a su alcance, elijan los más herbáceos para que quede bien. Un poco del jugo, por supuesto, un poquito de jugo de limón y el aceite acá a mano. Y vamos a ir emulsionando con aceite de oliva, agregándolo de a poco. Parece el estilo de una mayonesa y sin embargo queda totalmente fresco de frutas. Esto va a quedar realmente ahí. Tenemos entonces la emulsión, tenemos los budincitos tibios, un poco de helado para acompañar. Va a quedar muy bien. Acá tenemos el helado. Budincitos. Uno, dos, tres. Un poco de la emulsión de las manzanas, el helado, tenemos acá unos chips de manzanas, que son manzanas cortadas en láminas muy muy delgadas, pasadas por almíbar y después cocidas en horno para que queden ahí. Poco de azúcar impalpable para realzar el relieve que tienen justamente los moldecitos y ya tenemos este postre que si lo acompañamos con el calvado, calvado directamente lo comemos así, si no lo podemos rociar y hasta aún encender con ese mismo licor. Vamos a la mesa. Dolly, Dolly, ¿cómo estás? No, muero. Casi te iba a hacer chiste. ¿Y el helado? Porque dije, no le va a poner helado. Y para mí manzana y helado. Y un budín tibio. Tibio. Qué buen día de trabajo, ¿eh? Choque 5. Los espero. Nos vemos. Comunicarse con este programa www.elgourmet.com